Tiene la zapatilla cambiada, es verdad. Y mirad que las orejitas. Y se ve el ojo, parece un pez. ¿Ah? ¡Hola! ¡Bienvenidos a Maxi Juguetes! Bienvenidos a Maxi Juguetes. ¿Y qué tenemos hoy por aquí, Jimena? Una comparativa de un Big Pez original y falso. Sí, por fin llegó otro video de LOL Surprise original y falso. Y ahora les toca a los Big Pets. Y tenemos por aquí a Hop Hop. Y por aquí también. Y que sepáis que cuando compramos este, que es el fake, en la imagen que aparecía donde lo compramos, aparecía con cajita. La imagen es esta que estáis viendo ahora, aparecía con una cajita, pero nos ha llegado así, sin cajita. Y como sabéis, estos LOL Big Pets tienen más de 15 sorpresitas. Y los accesorios que trae los pueden usar tanto las mascotas como nosotros. Y son de la serie Ice Buy, así que tendremos que buscar pistas secretas. Mira, ya lo hemos sacado todo de la cajita. Y además de la bolita, nos trae esta bolsita con accesorios, con estas cajitas y unas correitas, ¿a que sí, Jimena? Sí. Y también esta bolsita. Y fijaos en las esferas, que son prácticamente iguales, son muy parecidas. Las únicas diferencias, como veis, son que esta está un poquito mejor hecha, mirad. Pero la diferencia más importante, ¿dónde está? En el logo. Mirad que el original pone LOL Surprise, en cambio en la fake, mirad que no pone nada. Y las asitas, estas son de color dorada. Y estas son rositas. Y estos accesorios que vienen con la original, yo creo que en la fake, ¿dónde van a estar, Jimena? Aquí atrás, en esta bolsita. Aquí aparece una bolsita azul, que yo creo que van a estar ahí las gafas y el resto de accesorios. Y fijaos que la figura del Hop que viene dentro, no sé si lo veis a través de la bolita, parece que son prácticamente iguales, ¿a que sí? Sí. Bueno, Jimena, ¿cuál quieres que abramos primero? ¡Esta! Vale, muy bien, pues vamos a retirar la falsa. Y antes de empezar a abrirla, queremos enseñaros una cosita que tenemos por aquí, una sorpresita. Mirad que hemos conseguido una LOL Surprise High Gold falsa. Las originales todavía parece que no las venden en España. Y si queréis que hagamos un vídeo de ellas, dadle al like y dejarnos un comentario. La primera, la gafita. A ver las gafitas. Y mirad qué gafitas más chulas. Ya le hemos quitado la protección. ¿Y cuántas mascotas bebé va a haber, Jimena? Dos. Miau. Y aquí nos dice otras mascotitas que podemos conseguir. Por aquí tenemos un perrito. Esta es otro gatito. Y este, un hater. Y venga, Jimena, pruébate las gafitas y mira a ver cómo ves. Veo casi una chulada. ¿Sí? Se ve todo rosa. Venga, dámelas, a ver. Si vuelves a ver bien, ya sí, ¿no? Sí. Y este es el collar para colocarlo en nuestro cuello o como asita en la esfera. Y este es el otro que lo podemos usar como pulserita. Y por aquí, ¿qué tenemos, Jimena? Un conejito y un hámster. Aquí tenemos el listado de coleccionables. Y el que tenemos aquí es Hop Hop, aquí está. Y ahora vamos a abrir ya la bolita por fin. Vamos a ver a Hop Hop. ¡Ay, qué mono! Es súper mono, ¿a que sí? A ver, a ver, sí. ¡Qué bonito! Mira, tiene unos zapatitos de ballet, ¿a que sí? Sí. Unas orejitas de conejito y pesa un montón. Ya sabéis que estos son unas asitas para usarlo como mochila. También lo podéis usar como alcancía o hucha. Y vamos a ver lo que tiene dentro. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y 12. Y ya lo tenemos todo por aquí. Hop Hop lo hemos dejado ahí en la esquinita y vamos a empezar a abrir cositas. Venga, primero este. ¿Y es el qué? Un collarito. ¿Seguimos? El huesito, mirad qué bonito es. El hueso es súper brillante, ¿a que sí? Creo que tiene un mensaje adentro. Y aquí nos dice la broma, que es cuál es el baile favorito del conejo. Y la pista es un calcetín y una chica saltando. Y se llama el baile Sock Hop. Una paletita de conejito. Y aquí tenemos el qué. La ruletita. Ay, qué ruleta más bonita, mirad cómo gira. Y con este arito no las podemos colgar en un collar o en las llaves. A ver qué hay ahora. Unas mini gafitas, a ver, a ver. Fijaos, gafitas rosas. Arnés de perrito o gatito. Paletita negra. Otras gafitas, ¿eh? Sí, para los animalitos.
es el huesito de la suerte, que lo podemos tener montado o desmontado. Ahora está montado, ¿vale? Mirad qué chuli. Vamos a ver quién hay por aquí. ¡Oh! ¡La palita nos hace falta! Aquí la tienes. Venga, acaba un poquito. Y es de la familia de Hop Hop, es Bon Bon Hop. Aquí está, y ya sabéis que cambia de color. Vamos a ver cómo cambia. A ver quién es este. Ahí. La palita. Y por aquí lo tenemos. Fijaos que es un conejito. Se llama DJ Bounce. Y cambia de color. Vamos a ver. Aquí están los dos con su accesorio. Sí, le quedan súper monos. Y vamos a por los cachorritos. A ver, a ver. Por aquí nos dice perritos gratis. Por aquí, gatitos gratis. Es un bebé conejito con su chupete y todo. Y es MC Hippie Hop. ¿A que sí? Sí. Bueno, pues llegó la hora de la verdad. Vamos a ver lo que hay en la que no es original. Por aquí la tenemos. Y vamos a abrir. A ver. Ahí, muy bien. Está bastante duro, ¿eh? Ahora. Vamos a sacar a Hop Hop. A ver. Ponerlo por aquí. En la cajita lo que viene es la bolsita azul. Vamos a hacer primero la comparativa entre los dos Hop Hop. Y a ver, mirad que son, vaya, son muy muy parecidos. Yo diría que son prácticamente iguales. Lo que iguales tiene... pero esta zapatilla está aquí y esta está aquí. Tiene la zapatilla cambiada, es verdad. Y mirad que las orejitas, este las tiene las dos grises. Y el otro tiene una gris y otra negra. Perdón, una gris y la otra blanca. Y a ver, tiene también el agujero de Uchitan, que es un poco diferente. Y por detrás, el falso tiene la colita gris y el original rosa. Y la correíta, esta es rosa sin dibujitos y esta sí tiene dibujitos. Así que ya estamos viendo diferencias, ¿vale? Y a ver qué viene en esta bolsita, a ver si son las gafas o no. Fijaos que pone LOL Surprise, no, pone LQL, fíjate. ¿Ah? LQL, venga, vamos a abrir. Y tenemos en primer lugar las gafitas. Estas gafitas que vienen un poquito arañadas por ahí. Ahora comprobaremos si sirven o no con los mensajes secretos. Y mira que son muy parecidas a las originales. Y aquí tenemos la tarjetita, que no es original. Y mirad que es muy parecida. Vamos a ver si funcionan las gafas. Y parece que sí, que nos pone igual que en esta. Mirad, es el mismo dibujito. Y el listado de coleccionables. Bien, fijaos que viene con una lupita también, ¿eh? El collarcito. Un collarcito y otro. ¿Qué es la pulserita? No viene nada más. Y los collaritos son muy parecidos. Fijaos que el que yo tengo en la mano es el original. Y el que tiene Jimena es un poquito más claro. Y este pequeñito sí es de otro color. El original era verde y este es... rosa. Y ahora vamos a ver lo que hay dentro de nuestro Hop Hop, que no es original. A ver, Jimenita, ¿qué habrá? ¿Tendrá 12 sorpresitas? Por ahora vemos una. Uy, es bastante grande, ¿no? Sí. ¿Qué será? Dios mío, qué grande es. Se le ve por aquí. A ver, ahora lo vemos después. Una, dos, tres, cuatro. Gatitos y perritos gratis. Seis. Ahí, muy bien, muy bien. Y aquí tenemos otro igual que el anterior, que también está bastante duro de sacar. Y fijaos que dentro no hay nada más. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sorpresitas. Y en el otro venían 12, ¿vale? Así que ya sabes que traes un poquito menos de sorpresa. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué es? Un biberón. ¿Un biberón? A ver qué más, que parece que hay... ¡un gatito! ¡Un gatito! ¡Mirad! Trae por aquí el cuerpo. No sé si trae algo más. Al final lo mismo trae 12 sorpresitas. Lo que pasa que vienen en 7 bolsas, ¿vale? Esto es un arnés. Vamos a montarlo. Y es un gatito negro, ¿eh? ¿No es feo, que no? No. Parece... ¡es chulo! ¡Mira! ¡Oh! Tiene un totito ahí arriba, ¿no? Sí. Y va por aquí. ¡Ay! Fijaos, mirad.
Y vamos a colocarle el arnés. ¿Ya has encontrado alguno que se parezca o no, Jimena? No, se parece al gatito de Opacitas Club. Es verdad, pero ese era de color blanco. Y se me pasó comparar las bolsitas. Fijaos que pone LQL en estas que estamos abriendo ahora. ¡Se voy! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh, un huesito! A ver si trae anilla. Y no trae anilla. Y mira, si lo comparamos con el original, mira que el original es de color diferente, este es entero de color rosa. Y sabéis que a este, al rosita, también le podemos meter dentro... un mensaje o un secreto. Un mensaje o un secretito. ¡Seguimos! Me he llevado esto sin querer. Bueno, pues yo aquí tengo otra cosa. Mirad, vienen dos. Sigue lo mismo entre todas. Vienen 12 sorpresitas también, mirad, estos son unas paletitas para la arena mágica, son las dos de color rosa. ¡Te voy! A ver... ¡otra! Y... ¡otra más! ¡Nos vienen 4! Y la última bolsita, a ver la ruletita, parece que es un corazón. ¡Uy! ¡Uy! Por esta parte es de color rosita. Y a ver por la otra... mirad que por aquí es de un solo color. Si la comparamos con la original, mirad... hombre, la original es un poco más bonita, pero esta rosita tampoco es fea, ¿que no? No. Bueno, ya solo nos quedan las 3 cajitas que deben tener arena mágica, aunque no lo sabemos. ¿Y cuál abrimos primero? Esta central, vamos a ver. ¿Qué será? Y a ver si trae arena mágica. ¡Sí, trae! A ver, déjala tapada que la vamos a comparar, por ejemplo, con esta de aquí. A ver, fijaos, sí. El mismo tamaño, que sí, esta no tiene dibujitos y esta tiene como ahí unos dibujitos. Pero bueno, vamos a ver lo que hay dentro. Está muy blandita. Está súper blanda, vamos a ver si hay algo en el fondo. Sí, pues parece que hay algo, ¿no? Uy. ¡Oh, es una Little Sister, ¿no? Sí, a ver de tener un animal, una Little Sister. Pues parece un niño, ¿no? Es una niña. Y la verdad es que es bonita, ¿que sí? Sí, súper bonita. Si sabéis quién, a quién se parece, dejadlo en un comentario. Y a ver esta lo que tiene, si tiene animalito. Otra Little Sister. Vamos a ver. Oh, esta arena es rosa y fijaos que viene mucho... rosa no, verde. ¿Ah? Es verdad, perdón, he dicho rosa. Es que estoy un poco loco, es igual que la otra. Vamos a... ¡uy! Esa está más cerca. Y se ve el ojo. ¿Parece un pez? No. ¡Un animalito! ¡Un animalito! A ver... es amarillo. ¿Y qué puede ser? A ver... ¡oh! Es como una especie de gatito. Aquí tiene... ¿qué es esto? Y parece como de pescadito, ¿a que sí? A ver, mirad, por ahí tiene la cola. Y la cabeza es de un... gatito. Un gatito. Vamos a ver el cuerpo. A ver, el cuerpo... ¡qué chiquitito! Y aquí está el gatito, mirad que está tomado como si fuese una sirena. Jimena, ¿le ponemos el trajecito o no? ¡Sí! Venga, a ver, ¿cómo le queda? Y aquí está el gatito con su cola de sirena, mirad qué bonito, ¿eh? Sí, súper bonito. Y no se parece a nadie de este listado, pero sí se parece ¿a quién? ¡A otra Lolfer! Sí, ¿sabéis quién es? Y a ver los cachorritos, a ver... a ver si pone algún letrerito en el otro. En el original ponía... gatitos y perritos gratis y aquí no pone nada. A ver... ¡oh! ¡Más arena mágica! Y vamos a... yo creo que puede salir así, en bloque. ¡Uf! Oh, aquí esperábamos algo más chuli, esperábamos una mascota bebé, ¿a que sí? A ver... Y creo que los zapatitos son para el gatito, vamos a probárselos. ¡Y sí! Los zapatitos son para este gatito, ¿cómo le quedan? Súper bien. Le quedan bastante bien y además va a juego con el arnés. Y ahora déjanos un comentario y dinos... ¿qué te ha parecido este VigiPet falso? Y también si quieres que hagamos más vídeos parecidos como este. Y saludos, nos vemos cuando... el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y ahora saludamos a...